¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra a serverminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASI. Podrás crear tu propio mundo y pasártelo bien con tus amigos. Lo único que se me ocurre es que ese muñeco lo haya traído Bebeca. Ya, pero ¿y dónde está Bebeca? O sea, aquí no está en ningún lado en esta habitación tan extraña, no digámoslo así. ¿Tienes alguna idea tú, Adolfito? ¿Adolfito? Esta habitación es como muy tétrica, ¿no? Bueno, sí, a ver, no digamos que es esta habitación, ¿vale? ¡Tétrica! O sea, yo cuento una cosa, este juego tiene miedo, lo que yo estoy picando. Mira, voy a decir una cosa, me voy a poner aquí. Que me vea. Oye, ¿qué tal si te quita la papa de la boca? Es que no se te entiende nada, básicamente, o sea, voy a tener que comprar un traductor o algo, ¿sabes? ¿Cómo no entiende nada? A mí me entiende perfectamente, lo digo. A ver, señor presidente, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? Porque, a ver, aquí hay una pista, eso es irrefutable, pero ¿y ahora a dónde tenemos que ir? ¿Qué tenemos que hacer? Por cierto, tengo ya aquí el juguete. Toma, es verdad que es tuyo, perdona, Adolfito. Es que dígame. Yo creo que esto ha llegado demasiado lejos. Vamos a atacar artillería pesada, díganme, pero, caballero. ¿A qué se refiere con artillería pesada? ¿Qué pasa, Adolfito? Creo que ya sé por qué este cohete está aquí. Ya, pues lo trajo tu hermano, entonces le tendrás que preguntar a tu hermano ahora. No, lo trajo mi hermano. ¿Cómo que? Entonces, ¿quién lo trajo? Vamos a ver, vení aquí. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Decime, ¿qué es esto? Una habitación secreta de 50 sombras de Germán. Exacto. Entonces... ¿Germán qué es? Germán es Germán Frankfurt, el que vive aquí, el cosplayer. Exacto, es homosexual, ¿vale? Ajá. Entonces. Vale, ¿y qué pasa con el cohete? ¿De qué tiene forma? Bueno, vámonos, a ver, señor presidente. A ver, entonces usted tiene que ir a su casa a buscar... ¡Me ha traído esta asquerosa! A buscar artillería pesada, ¿no? Vale, pero ¿a qué se refiere usted con artillería pesada? ¡Ada! ¿Qué es esto? ¡Ada! ¿Esto qué más? Con artillería pesada, prefiero esto. Pero, espérese, señor presidente. Alfito. No haga esas cosas, que el señor presidente se va a quebrar y luego puede pasar cosas malas. Merenda. Señor presidente, dígame, ¿ha encontrado ya eso? Oh my god. ¿Puedo dar calefacción? Niño, estás diciendo que te quedas. A ver, señor presidente, pero ¿de dónde ha sacado usted eso, señor presidente? De mis tiempos de detective. Pero tiene usted una pistola, pero tiene licencia. ¿Qué licencia? Antes no hacía fan de licencia, tío. Pues tenga cuidado, porque como venga la policía y le registra la casa, puede tener muchos problemas, señor presidente. En mi casa no entra nadie porque... Es que me siento... Lo cojo y le meto un tiro que me dejo. Pero señor presidente, ¿cómo acaba de hacer eso? Pero... No sé, yo mismo lo explico. Mira. No. ¿Qué demonios? Pero, ¿qué le ha pasado? La ha cortado por la mitad, pero eso no será de usted, ¿no, señor presidente? Que no, esto es mi sobrina. Oye, ¿qué está haciendo este hombre? Pero, Adolfito, estate quieto. Que se está llevando los juguetes. Ya está. Que no. Mira. Aquí está el señor Kipe que va a comer conmigo. Aquí está el señor Pupito. Entonces, vamos a hacer nada aquí. Vamos a comer pim, pom, pom, pom. Vamos a comer tranquilitos. Entonces, hay peras, hay manzanas, hay uvas. Hay naranja, hay arándanos, hay cereza, hay uvas, hay otras uvas, hay de manzana, presidente, hay tapela, presidente, hay fresa. Pero niño, para presidente. Allá. ¿Y si nos vamos y le dejamos aquí encerrado? ¿Cómo lo ves? Sí, vamos, corre. Espérate, Adolfito, mira, ve, gente. No te recuerda a tu papá. Pues ¡corre! ¡Cierra! Ahí, ya está. No. Ay, menos mal. Lo sentimos mucho, Adolfito, ya volveremos después, ¿vale? Tenemos que hacer cosas, es que estás un poco alterado, ¿vale? Bueno, señor presidente, venga, vámonos de aquí. A ver, ¿a dónde tenemos que ir, presidente? ¿Dónde cree usted que puede estar el problema? Yo creo que vamos a ir al bar primero para ver si encontramos al bar de abajo. Bueno, no, nunca he ido al bar de abajo, ¿está abierto esa cosa? Es mío, ¿sabes? Me lo dejó mi padre. ¿A que el bar es de usted? ¿Pero está cerrado o está abierto? Sí, porque no tengo nadie que lo registre. O sea, está disponible, pero está cerrado, ¿no? Oye, Sí, está cerrado. Espérate, ¿y aquí no había un taxista? Le pagué porque estaba amenazado ya con quemar la portería, ¿sabes? ¿Habéis escuchado eso?
¿La has escuchado? Una puerta, ¿no? Ha sido algo muy raro, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué digo habéis si solo estamos tú y yo? ¿O no? Sí. No se sabe. Bueno, a ver, entonces usted pagó al taxista y... Pero sería mucho dinero, sí, ¿no? Sí. Es que, no sé, le había dicho que esperara y tal, pero bueno, ya no está. Gracias, señor presidente, de verdad. No sé, me cobró unas 50.000 pesetas, no sé, en euros, ¿cuánto es? Ah, pagué mucho dinero, de verdad. Vamos, es que le debo una, señor presidente. Ya se la devolveré más adelante. Sí, sí, ya me la devolveré. Paso, ¿cómo se llama este bar? A todo esto, es que no hay cartel ni nada. Sí, bueno, aquí hay un icono de un bar, pero hasta ahí llego, ¿sabes? ¿Cuál es el nombre? Se llama Bar La Dubada, pero está cerrado. ¿La Dubada? ¿Eso qué significa? No sé, es un proverbio muy antiguo. Ah, vale. Oh, pues oye, el bar está bastante bien. Cosas de mi padre, que es el fundador. Oye, ¿y usted no está buscando a nadie para contratar aquí en este bar? Sí, estaba buscando a alguien, pero no hay... Nadie quiere emprender hoy en día en este país. Bueno, la verdad es que esto le podría dar bastante vidilla a lo que es el edificio. Encima, ¿podría venir yo por aquí a desayunar todos los días, señor presidente? Oye, pues si quieres, puedes trabajar en él. Bueno, no me parece mala idea. Oye, tenemos que hablar de eso. Bueno, entonces, ¿este bar es de usted o es de su padre? O sea, era de mi padre antes, porque él construyó este edificio, ¿sabes? Vale. Y entonces, pues él lo hizo y lo regentó durante casi 50 años. Y ahora, pues claro, supongo que su padre ya habrá fallecido, ¿no? Y luego yo me hice policía, luego me echaron de la policía... Por cosas que no vienen al caso ahora exactamente. Y me hice detective privado. Y nunca me gustó la hostelería, la verdad. Y por eso cuando mi padre se fue, pues lo cerré. Y entonces usted ha heredado el bar de su padre y su casa, ¿no? O sea, su casa, la casa de su padre, sí, ¿no? Es el tercero. ¿Cómo que? No, pero usted vive en el primero, ¿no? O sea, yo vivo en el primero, pero el tercero es la casa de mi padre. Ah, es la casa de su padre. Ajá. Sí, sí. Oye, espérate. Es la casa de su padre. No vive nadie ahí, ¿no? No, lleva cerrado muchos años. Señor presidente, creo que ya hemos encontrado la solución al problema. Seguramente tiene que estar ahí dentro. Pensando. El bebé tiene que estar ahí. Segurísimo. Seguramente. Tenemos que ir a su casa, presidente. Bueno, a la de su padre, mejor dicho. ¿Tiene usted las llaves? Vamos. Sí, las tengo. ¿No te acuerdas que cogí el manojo de la puerta? Es verdad, vale. Antes. Cierre usted la puerta, señor presidente del bar, que es que, bueno, yo no tengo las llaves. Ahí está, vale, perfecto. Vale. Ya vamos a rescatar al bebé. Pues espero que no haya nadie en plan sospechoso, porque como esté solo el bebé, pues podemos salvarle. Pero, ¿y si hay otra cosa ahí arriba? ¿Qué hacemos? Porque yo no tengo nada. Como no le pegue con una botella, o con un cubo, o con el iPhone. Tranquilo. Ya no sé qué utilizar. Pues bueno, sí, va usted con las cosas. Sí, me parece bien. Entonces en el tercero vivía su padre. Y no tiene puesto para alquilar esa casa ni nada así por el estilo. No, es que es muy vieja y hay que gastarse mucho dinero en una reforma. Ah, bueno, pero a lo mejor, yo qué sé, llega alguien que esté forrado y dice, venga, toma, papu, todo el dinero, ¿sabes? Vamos, a ver. ¿Es este o es el otro? Es este, ahí vive una pintora muy famosa, pero no está mucho en casa, suele viajar bastante. Vale. Y pues me gustaría conocerla algún día. Entonces, sí. Esta casa con el felpudo negro, bueno, no sé si es que era negro o es que se ha vuelto negro, una de dos. Está comido por arroyo, realmente. Vale, esta es la casa de su difunto padre, ¿no? Sí. Ahora viene la odisea de buscar la llave. A ver, busque usted. Tranquilo que no tenemos prisa. Bueno, a lo mejor sí, porque esto puede ser de vida o muerte, pero bueno. Que no pasa nada. A ver. Esta no es. Vale, venga, hasta luego. Venga. Esta tampoco es. Pero... ¿Por qué la tira? Pero guárdela. Ya se están... Espérate, ya la voy a coger yo. Las voy a coger yo, por si acaso. Pero, señor presidente, que deje de tirar las llaves por la escalera para abajo. Vale. A ver usted. ¡Pero qué demonios! ¿Qué? ¡Hola, qué tal! Pero, espere, ¿no estaba en el baño esta mujer? ¿Pero cómo? ¿Cómo has entrado aquí? Es que pensé que podrías estar aquí arriba y entré con la llave de la casa. Ah. Pero tú puedes tener la llave de casa de mi padre. Pero, ¿y por qué? Porque está en casa y yo controlo todo lo de pero, casa. ¿Pero por qué ha entrado esta mujer ahora aquí? O sea, que... ¿Qué gobernante es esta mujer? ¿No suena un poco sospechoso, señor presidente? Yo controlo toda esta comunidad porque soy la mujer del presidente de esta nuestra comunidad. Pero, ¿y cómo puedes estar tú en una casa abandonada tú sola, señora Úrsula? Porque os estaba buscando, me dejasteis sola en ese baño. ¿Qué íbamos a estar nosotros ahí haciendo en una casa abandonada? ¿Jugar a la Ouija?
No sé. Pues entonces, no sé, usted está bueno, un poquito mal, ¿eh? ¿Tú qué has venido a hacer aquí exactamente? Porque es que veníamos a buscar a Bebeca. A ver si pues está a buscar aquí. A Bebeca. Pues venga, vamos para adentro. Y no... Eso sí es una mujer con iniciativa de un besito. Pues sí que... bueno, voy a cerrar la puerta por si acaso. Pues sí que esto está abandonado, ¿eh? Pero... ¿Eso de ahí es una taza volando? Cosas sospechosas de hace tiempo. Pero qué demonios. Pero... ¿Pero qué demonios que ha sido eso? ¿Qué clase de brujería hay aquí? Adelante, adelante, Úrsula, tú primero. Úrsula, tú primero. Yo no. Úrsula, tú primero. Maridito, tú tienes el arma, camina para adelante. Oh, Dios mío. Espérate, es que esto da mucho cague. Mira, encima que hay un piano. Pero qué demonios. Dios, pedazo de la araña y ahí. Sí, carga la pistola. Dios mío. ¿Qué puede pasar? ¡Yo me voy de aquí! ¡Yo me voy de aquí! ¡Alto! ¡Atrás! ¡Elme, vuelve! ¡No me dejes! ¡Qué demonios! ¡No, no! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Qué demonios! ¿Qué ha sido eso? ¡Pero qué, qué cojones! ¡Salí, salí de ahí! ¡Pero, chicos! ¡Ve, quedó en la cocina! ¡Venir, venir, venir, venir! ¿Dónde está su mujer? ¡Aquí! ¡No quedamos por la puerta! ¡Empuja! ¡Puros sacrilegios pecadores! ¡No! ¡Ah! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Qué demonios!